iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Mira, Jaume, estamos en la cabecera del Valle de Arratia, unos 20 kilómetros de Bilbao. Ahí en la esquina empieza el Parque Natural del Gorbea y, como ves, es un verdadero paraíso. Sí, lo es. Y aquí está el río. Y como tú verás, cuando lo miras, ¿a que no ves nada? ¿No ves ningún pez? Bueno, pues no. Ni peces, ni ranas, ni nada. Pues este es el problema, ¿eh? Nos ha desaparecido hace unos años. Esto estaba lleno de cangrejos. A lo mejor es ahora, ¿no? No, estaba, mira, teníamos cangrejos, teníamos roínas, teníamos bermejuelas, es decir, teníamos truchas, teníamos anguilas, ¿eh? Era un río vivo. En los últimos años se ha muerto, ha ido desapareciendo todo. El tema es que el río, todo lo que es la fauna que tenía, ha desaparecido. Como ves, tampoco hay ni siquiera libélulas andando. Nada, y queda, está muerto, está, ¿no? Absolutamente muerto. ¿Y el agua es potable? Pues no lo sé, es decir, de entrada no la vemos ninguno y punto. Es decir, que la bebe el ganado, pero por si las moscas yo no la bebería, ¿no? Ajá. Y esto es el gran drama que tenemos. Mira, ahora veo aquí un insecto, algo hay, un poco de vida. Sí, un moscardón perdido, que vete a saber de dónde ha salido. Ahora tenía que estar todo lleno de abejas, tenía que estar las abejas porque es el momento de las primeras flores y, como verás, no hay nada. No hay ninguna abeja. Ni mariposas. Y tenía que estar lleno de mariposas, la mariposa amarilla, la de la col blanca, sí. Todas las mariposas normales. El día que vemos una o dos, pues es un milagro. Y antiguamente, pues mis hijos andaban corriendo detrás de todas las mariposas, cogiendo y todo. Han desaparecido los insectos. ¿Y eso es la causa de la contaminación? Es a causa de la contaminación. ¿Del País Vasco o de España? Del País Vasco, de España y de Europa. No sé la estadística, porque a nivel medioambiental cada uno sabe lo que está ocurriendo, pero lo que sí es claro es lo que estamos viendo. Pero yo, Javier, nosotros hemos querido hacerle un retrato porque usted es un reputado y conocido psiquiatra y neurólogo. Uh-huh. Y de verdad me ha descolocado, porque me está hablando del medio ambiente. Claro, porque nosotros estamos en el medio ambiente y yo aquí es donde estoy, ¿no? Y entonces me permite reflexionar lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo con la naturaleza, ¿qué es lo que estamos haciendo con las personas? ¿Y qué está ocurriendo con las personas? ¿Y por qué sufren las personas? ¿Y por qué enferman las personas? ¿No? Y eso es lo más importante de lo que puedo trabajar y lo que me ha hecho reflexionar constantemente y replantearme, digamos, todas las actuaciones médicas que he hecho, ¿no? ¿Qué clase de medicina practica usted? Bueno, yo hago una psiquiatría en neurología con una formación normal, pero vengo del higienismo. Yo estudié en Valladolid y entonces el higienismo era una filosofía que también es muy importante en Barcelona en los años de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Valorábamos la luz, valorábamos el agua, valorábamos la alimentación, valorábamos el ejercicio como parte importante del tratamiento médico. El higienismo empezó a mediados del siglo XIX con una fuerza enorme cuando la gente salió del campo y se fue al mundo industrial, ¿no? Y entonces diríamos que era la base filosófica de los tratamientos. Si no decías en los exámenes algo de higienismo, pues nada, tenías que hablar de ello, ¿no? Luego el higienismo, digamos que quedamos muy pocos. ¿Esta práctica, los vigilantes de la ciencia, sí, lo consideran ciencia o no? No, era una filosofía. Era una filosofía que nos la implicaron nuestros catedráticos. Era, oye, cuando una persona tiene que respirar, tiene que pasear, tiene que comer. Es el ABC. Eso es el higienismo. Higienistas fueron desapareciendo, luego vino la medicina natural, vino la medicina ecológica, vino la medicina ortomolecular, vino todo lo que hay, y ahora todo esto, diríamos, está creando un núcleo que se llama medicina integrativa. Pero eso de la medicina ortomolecular. Ortomolecular, algunos dicen que es para ciencia. No, es ciencia. O pseudociencia. Tiene una parte importante de la ciencia, al fin y al cabo es utilizar la nutrición y utilizar los mismos temas que el higienismo. Lo que pasa es que hay dosis nutricionales y diferentes, igual que la homeopatía, igual que la medicina ayurvédica, que es la medicina china o la medicina oriental, ¿no? Pero la medicina integrativa te dice, señor, tú eres médico, has aprendido una serie de cosas y de paso puedes curar con otras cosas y tienes que saberlas y conocerlas. Y lo más importante de la medicina integrativa es qué es lo que haces para no estropear a la persona. Es decir, que intentar que toda persona en un tratamiento, esa persona se cure de la forma más barata posible, más rápidamente posible y sea lo más autónoma. Y si no sabes curar, por lo menos no estropear nada. A ver si lo he entendido, Javier.
yo voy a su consulta y como psiquiatra, y usted me va a atender de una forma diferente a como lo haría un psiquiatra convencional. Pues, yo vengo de otra escuela, es decir, yo haré una historia clínica con todo el mundo. Pero eso lo hace todo el mundo. Claro, y hay una exploración como todo el mundo, pero el enfoque que hacemos los higienistas es mucho más amplio. ¿Qué vida es? ¿Qué ritmo de sueño tienes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu mundo afectivo emocional? ¿Y eso no lo pregunta un psiquiatra o neurólogo normal? Pues lo tiene que preguntar, pero yo me encuentro que un porcentaje enorme de las personas que llegan a la consulta que han puesto en tratamiento nadie les ha preguntado si desayuna o no desayuna, que es el ABC. Y nadie les ha hecho un pH en la orina para saber si tiene el pH ácido alcalino, que también es el ABC. Es decir, que se ha creado una medicina, diríamos, muy rápida. Tengo un problema, toma el problema. Y todo lo que es la visión de esa persona en el mundo en que vive y sus circunstancias, pues se ha perdido. Y claro, ahí es donde tienes que analizar. Date una idea. Parte importante de las personas que te vienen diciendo que no duermen, me encuentro que tiene la radio encendida. Pues pregunta, oiga, ¿usted se va a la radio encendida a la cama? Pues sí, pues apáguela y verá cómo duerme mucho mejor. Pero ya se apaga la radio sola. ¿Qué va? Mucha gente la deja encendida y te dice, no, no la apago ni la televisión ni la radio porque así duermo mejor. ¿Qué va? Todo el cerebro, no te lo digo. El cerebro que tiene que descansar le está sometiendo a una cantidad de impulsos. Javier, me has descolocado, ¿eh? De verdad. Me ha dicho que me invitaba a su caserío. Sí. Como vamos a hacer un trayecto, me cuenta su trayectoria, porque exacto, debe ser curiosa. Te voy contando un poco por qué hemos llegado a todo ello. Y eso, bueno, exacto. Menos, piensa que lo que hago es por viejo, es decir, que ya voy a cumplir 70 años, y entonces eso permite una sedimentación y haber metido mucho la pata y haber dicho, oye, esto no puede ser. Javier, me ha dicho que ha metido como médico muchas veces la pata. El médico no tiene que estar satisfecho de sus éxitos, no puede decir he curado una depresión. Si lo más importante es no he curado esto, ¿por qué no lo he curado? Cuando un enfermo se te va y ves que no puedes satisfacer su situación y que no puedes entrar en él y que además te puede morir, sobre todo yo que trabajo siempre con enfermos muy graves, enfermos hospitalarios, enfermos en situación muy final. Eso es lo que tienes que debatir, cómo lo puedo hacer siempre mejor, qué tengo que evitar, dónde he metido la pata. Y eso es lo que te permite aumentar el conocimiento constante. Y es donde y además te hace sufrir. No se puede, a mí no me deja dormir cuando tengo un enfermo grave y no sé lo que tengo que hacer. Y eso es lo importante. Y yo creo que lo que hago y lo que transmito cuando doy los cursos son 70 años de experiencia y decir, señores, en este tiempo esto es lo que he hecho y de aquí vengo. ¿Me cuenta su trayectoria? Bueno, yo soy un médico de a pie. Mi familia eran de Motrico, del País Vasco, de la zona de Guipúzcoa, y yo vengo de cirujanos de mar. Aquellos ¿Cirujanos de mar? Sí, de cirujanos de mar, que eran los que operaban en la guerra, en los barcos, y tenían que cortarle la barba al capitán. ¿Sí? Sí, porque manejaban el... ¿El bisturí? No, el bisturí, manejaban un tipo de afeitar la barba. Sí, sí. Tan delicado que la obligación del cirujano de mar era cortar la barba al capitán. Hombre. Y tengo los libros de guerra, cómo había que echar ese rin cuando empezaban las batallas y cómo había que preparar los torniquetes y todo eso, ¿no? Mi padre fue practicante, mi madre fue matrona, así que yo vengo de un mundo una familia, muy, ¿sí? De una familia muy, muy de medicina muy primaria, de sanidad muy primaria, ¿no? Mi madre era matrona de distrito, así que me acostumbro a ver partos y parir la gente en casa, como hacen los holandeses todavía, de forma normal. Y salimos tres hijos médicos. ¿Y le parece mejor eso? Un inciso. Como hacen los holandeses ahora. ¿Le parece que eso es lo que tendría que ser? Hombre, es que lo que no se puede hacer es que decir que el embarazo es una enfermedad. ¿Y quién dice eso? En la medicina actualmente el embarazo lo ha convertido en una enfermedad. Yo no me voy a meter en este mundo porque hemos hecho del embarazo un mito impresionante. Los holandeses son los que siguen diciendo, señores, el embarazo es algo natural, lleva unos tiempos naturales y si no hay ningún problema esta mujer puede parir en su casa sin grandes líos, como se ha ocurrido siempre. ¿Con la misma seguridad? Pues si el tema... ¿Con la misma higiene? Y mucho más, porque además lo puede hacer mucho mejor. Por eso ahora muchos hospitales de ginecológicos, y no me voy a meter en ello, están creando paritorios que son como si fueran las casas. La persona lo que hace es parir en un hospital paralelo, en habitaciones normales como si fuera en casa, y para de forma normal. Es decir, no hemos creado enfermedades de todos, desde la timidez hasta cualquier cosa de enfermedad, y no me voy a meter desde en el tema. Desde la timidez. Que hablaremos, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de esas familias, y vengo siempre de una medicina muy primaria. En casa siempre hemos hablado de medicina.
pero era medicina de personas, era ser un... Medicina de personas. Sí, de fulanito le ocurre esto, menganito le ocurre lo otro, y además mis hermanos y todos, unos como médicos, hemos sido siempre médicos muy de base, muy de pie, muy de nivel de calle, ¿no? Entonces, estudié medicina en Valladolid, una ansiedad muy antigua, con mucha historia y con mucho tal. Tenías en el jardín a Dioniso de Azacón, que había combatido la peste en el siglo XV, y veías las tumbas de los universitarios y estaba sentado en sitio donde habían estado los reyes católicos. Vamos a decir que en aquel entorno estudiar medicina era... De siglos era impresionante el bagaje. Y entonces nos entrenaban, yo acabé en el 79. A nosotros nos entrenaban porque al día siguiente de acabar la carrera nos teníamos que enfrentar con un pueblo. ¿Y al día siguiente a trabajar? Y al día siguiente a trabajar. Te voy a contar una anécdota. ¿Sin preparación ninguna? No, la preparación que nos habían pegado. ¿Teórica? Sí, pero no estábamos machacados, ¿eh? ¿Pero teórica? Todo teórica. ¿Había tocado, palpado usted? Joder, que se me ha palpado. Y si no sabías palpar, te suspendían. Nos ayudaban los enfermos. Nos decían, ¿Y hoy igual? Hoy no, no sé cómo lo hacen ahora. Pero en aquella época nos ayudaban los enfermos. Mire, yo tengo cirrosis y tócame aquí. ¿En el pueblo debían hacer de todo, ¿no? Éramos todo, éramos el médico de urgencia. Teníamos una casa que nos la ponía el alcalde. Es decir, la casa estaba puesta por el municipio. Y allí era el centro de salud. Y entonces éramos el médico de urgencia, éramos el pediatra, éramos el comadrón cuando no había comadrona y si no ayudábamos, éramos todo, éramos el inspector de alimentos y hasta el forense. Es decir, que tocaba hacerte de todo. Y tú allí con 23 años, 22 años, yo con barba, imagínate tú, encima llevaba votos en un pueblo vasco cerrado, que la mitad del pueblo todavía no tenía electricidad y era a base de carburo, allí dale que te pego, ¿no? Pasándolas. Estamos hablando del 1969. Teníamos un librito que nos habían dado que te decía lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer nunca. Entonces aquí era como la Biblia. Nos encerramos en el váter y miramos a todo correr qué es lo que no tengo que hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Pero, ¿de verdad era así? Era así, vamos. Se encerraban. Porque tú te venías con todo lo que habías aprendido de negativo, no de lo positivo, ¿no? Entonces, vamos, tú pensabas cada vez que tenías... Estoy hablando de la época de la tosferina, la época del sarampión, la época de la escarlatina, y mis compañeros médicos mayores se acuerdan porque lo habrán vivido igual que todos, ¿no? Tú allí solo, con el alcalde enfrente, el cura a la izquierda y a la derecha. Y la Guardia Civil a la derecha. Y como mucho amigo del boticario y de la boticaria. Y el enfermo ahí. Metido en la casa. Pues, claro, vamos... pues ustedes eran autoridades, ¿eh? Médico, alcalde, Guardia Civil, el apotecario, ¿no? Sí, y tenías que ser el enfermo ahí. Y tenías que ser la procesión. La mía no, pero en otros pueblos iban el médico a la procesión. Ah, también. En la procesión del Corpus y tal iba como autoridad también. Muy claro, claro. Sí, sí. Estoy hablando una época muy dura, ¿no? Pero lo pasábamos fatal, porque claro, te venía a la cabeza todo lo que te podía ocurrir. Y bueno, y el miedo que hemos pasado es terrible. Es decir, yo ibas al médico antiguo, si tenías cercano, y decía, oye, fulano, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿No? A pedir consejo, ¿no? Y decía, hijo, como tú lo has pasado yo igual de mal y no sé más. Así que igual lo tienes tú más reciente, ahora, ¿no? Salen mejor los médicos ahora, ¿no? No se encuentran con el libro en el váter. No sé cómo salen ahora. Ahora son médicos hospitalarios, llevan con, no sé, yo veo a los médicos que vienen conmigo, ¿no? Con una enorme cantidad de información. Encima se han examinado con test. Nosotros sacamos dos bolitas y muchas veces a recitar la lección. Metías la mano, dos bolas... Como en oposiciones, ¿no? Exacto. Te toca y allí tirabas para adelante. Y ahora... Son dos test. Es más fácil. Han trabajado una medicina en mi hospitalaria, muy tecnológica. Piensa que en mi época no había resonancia magnética, no había montones de cosas, y el análisis... nosotros llevamos una tirita para saber si había... Pero, doctor, ahora la gente se cura más. Se cura más, no, vivimos más tiempo. Luego significa que hemos... Porque algo ha avanzado, algo hemos progresado. A lo mejor no hay mariposas, pero... Hemos progresado mucho. Mira, de entrada ahora las aguas las tenemos más limpias, las casas las tenemos más higiénicas. Es decir, cuando nosotros íbamos a un pueblo, la mitad de la casa estaba abierta. Teníamos muchas enfermedades por humedad. La higiene estaba muy escasa. No había lavadoras automáticas, no había nada. Todavía había que ir a lavar el río. Entonces, todo lo que es el mecanismo de la higiene, del agua, Javier, y de la alimentación y todo lo demás, era muy primario. Doctor, yo ya me temo que con usted hoy no vamos a terminar, ¿eh? Pero bueno... Sí, que te cuento lo de... ¿Qué pinto en psiquiatría? En psiquiatría, y yo sé que usted ha ocupado cargos públicos importantes. Sí,
sí, en el País Vasco. Sí, bueno, he sido director de drogodependencias y jefe de salud mental de Guipúzcoa y fui el director de Zamudio, el psiquiátrico de Zamudio. ¿El psiquiátrico de Zamudio? Y no es, entonces, el psiquiátrico lo llamo yo, en realidad se llama Instituto Neuropsiquiátrico Nicolás de Achúcar, que es mucho más fino. Pero está en primera línea todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en el Consejo General de Colegios Médicos, yo en la época dura llevaba el tema de las drogodependencias para toda Europa, ¿no? ¿Para toda Europa? Sí, cuando había una reunión de Europa me tocaba ir a mí, ¿no? Y en la época dura, la época durísima y más, que más daño y que lo he vivido peor, ¿no? Porque tú piensas, yo voy a psiquiatría porque me encantaba. Es decir, digo, el psiquiatra, bueno, es más bonito, me meto con la mente, el cuerpo ya lo conozco. Doctor, quiero hablar más de eso. Llegamos al caserío y, vale. Y me lo cuenta, por favor. Vale. Javier Aizpiri Díaz, Premi Nacional de Psiquiatria, director de l'Hospital Psiquiàtric de Zamudio, fundador dels mòduls d'assistència psicosocial del País Basc, fundador del Centre de Drogodependències del Govern Basc, creador i director mèdic del Centre de Medicina Psicoorgànica i president i fundador de l'Institut Psiquiàtric Bormuín. Javier Aizpiri, ¿por qué le interesa la psiquiatría? Mira, hay que conocer el momento histórico. Estábamos años 66, 67, 68, donde nos, diríamos, todo el gran movimiento revolucionario que desencadenó el 68, ¿no? Y entonces en Valladolid había un profesor de anatomía, el doctor Bosque, que le interesaba y era un profesor divino sobre filosofía. Y nos daba clase en su casa. ¿De filosofía? De filosofía. Pero que no era... Era abierto y entonces él, su hobby era enseñarnos filosofía. Es decir, en la universidad anatomía y en casa filosofía. Y en casa filosofía. Y entonces nos barrenó con Martin Heidegger, con un jesuita, con la idea de la libertad, con la idea de todo, ¿no? Y aquello nos hizo ver una diferente visión del ser humano, ¿eh? Y fue cuando dije, bueno, esto lo hace la psiquiatría, por lo menos quiero estudiar el cerebro. Pero después la psiquiatría es muy dura y muy fuerte, muy bestia. Pero bueno, al fin y al cabo me fui a psiquiatría. ¿Pero muy bestia? ¿Por qué? Eran los manicomios duros, la época de los shock insulínicos, de los electroshock, de enfermos abandonados. Yo viví aquello que parecía el libro de más de mes, el de cuerpos y almas, ¿no? Yo viví la psiquiatría de los manicomios duros. Pero yo siempre dije, quiero ser médico de pueblo, primero. Y hasta que no estuve 2 años de médico de pueblo, no volví a psiquiatría. Y entonces ya me metí en la psiquiatría, y cuando llegué a la psiquiatría, se había puesto de moda el psicoanálisis. Y todos los psiquiatras entonces estaban intentando, tenían que ser psicoanalizados, ser psicoanálisis y tal, y el enfermo estaba navegando un poco por el espacio, diríamos, perdido en aquel abismo. ¿Y usted pasó por el psicoanálisis? Por un lado, entonces, no, estaba el psicoanálisis por un lado y por otro lado estaba el mundo de la antipsiquiatría. La enfermedad mental no existe, la sociedad no sé qué. Había un berzal ideológico increíble, ¿no? Es decir, que aquello era... Pero había unos enfermos que estaban abandonados, que eran los alcohólicos. Es decir, el 30% o 35% de los enfermos que llegaban al hospital psiquiátrico eran enfermos alcohólicos graves que se morían, que estaban enfermos graves. Y como yo venía de medicina de pueblo, pues diríamos, era el que estaba más acostumbrado a tratar enfermedades, neumonías, hepatitis, cirrosis, y me fui quedando con ellos, y allí fue donde entré yo en el mundo del alcoholismo. Y me dijo mi jefe, entonces el doctor Bustamante, doctor Espíritu, con lo que usted ha hecho, lo que le gusta, ¿cómo se mete en este mundo tan, tan feo como el alcoholismo? Va a destrozar su carrera, ¿no? El hecho es que me metí ahí y me quedé más solo que la una. Durante tanto luego, cuando luego fui director de drogodependencias del gobierno, que me enfrenté con todo el problema de la heroína, y cuando fuimos los primeros que hicimos el primer trabajo sobre el SIDA en España, con el doctor Merino, y fue cuando... ¿Fueron los primeros? Los primeros, el primer trabajo publicado, igual que el primer trabajo sobre fetopatías alcohólicas, está publicado conmigo por el doctor Santolaya, ¿no? ¿En España? En España. Y fue el primer trabajo sobre el SIDA y también el primer trabajo que hicimos sobre cannabis, pero en aquella época histórica, ¿no? Sobre las psicosis canábicas en el año 78 ya. Y bueno, cuando en el Parlamento yo me voy a Estados Unidos y veo que hay un problema de SIDA gravísimo y que está cogiendo a los heroinómanos y a la prostitución, y me encuentro que en las listas de enfermos míos tengo muchas prostitutas y heroinómanas, pues voy al gobierno y le decimos, oiga, nos viene un problema epidémico de narices.
En el Parlamento se monta un follón infantoso diciendo que eso es falso, que no hay que aterrorizar a la población, que es mentira, y entonces me echan y me cierran el centro de dependencia del gobierno vasco, que había invertido 1.000 millones de pesetas en formación y en gente. Todo mi equipo entero es, diríamos, lo difunden. A mis chicas que habían llevado 5 años de prevención las mandan otra vez de profesoras a los pueblos, y yo me quedo con parte del equipo, sin secretaria y sin nada, trabajando en drogodependencias en un centro totalmente liquidado. Pero eso, porque usted... Ya, pero así fue la historia y así es la política. Yo fui el último del gobierno de Garaikoetxea que cayó. Espere, espere, doctor. ¿A usted le castigaron por denunciar que venía lo que vino? Exacto. ¿O ahí porque está militaba donde militaba? No, yo no militaba. Yo era el último de un gobierno. Me cayó porque en aquel momento dado, pues habría una discusión del Parlamento y fui el chivo expiatorio para pegarse entre ellos. Y dijo lo que sabía. Y dijo lo que sabía. ¿Eh? ¿Para cómo no lo dije yo? Lo dijo el jefe mío de prevención. Yo estaba encima en un viaje en Holanda. En aquel momento yo estaba en un viaje en Holanda, en un congreso de heroína en Holanda. Y cuando volví, el día anterior había salido la declaración en el Parlamento que había el jefe mío de prevención y nos cerraron. Y casa. Y todo liquidado. Entonces me encuentro allí metido en un centro sin medios, sin nada, trabajando con enfermos finales, y le dije a mi mujer, tú te quedas en el psiquiátrico, ganando porque el sueldo. Porque su mujer la conoció trabajaba en el psiquiátrico. En el psiquiátrico. También. Te quedas allí trabajando, yo me voy a la medicina otra vez privada, dejo de ser funcionario del gobierno, que era funcionario del gobierno y tal, dejo de todo, me voy a la medicina privada a hacer lo que yo puedo, o lo que yo quiero hacer, o lo que me gusta hacer. Y cuando vuelvo es cuando me encuentro que lo que yo había dejado hacía 10 años ya no era. Había otro tipo de enfermedades raras, había un montón de cosas que no encajaban en mis libros. Enfermedades raras. Sí, veía cosas que no las encajaba por ningún lado, veía formas de enfermar diferentes, y digo, aquí está pasando algo, pero no lo encontraba por ningún lado. Y de repente tengo un hijo que estudia biología, luego hizo tecnología de los alimentos, luego hizo calidad alimenticia, y me empieza a decir, mira, Aita, está pasando esto. Hay un problema gravísimo y se llaman disruptores endocrinos. Estamos llenos de sustancias liposomales. ¿Se llaman? Disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos. Que se meten en el cuerpo humano y se cargan todo el sistema de funcionamiento endocrino de las personas. Además, este tipo de sustancias son liposolubles, con lo cual se meten en todas las zonas de grasa del cuerpo, y además son neurotóxicas. La mayoría de ellas afectan al sistema nervioso y afectan a la genética. Entonces, empieza a sacar artículos encriptados que yo no conocía, y uno de ellos me encuentro que las mujeres, había un trabajo en los años 80, que las mujeres tenían 4 veces más tóxicos en la leche que lo que se permitía a las vacas. Piensa que a partir de Chernóbil se empezó a analizar todo lo que ocurría. Chernóbil fue un momento histórico porque todos los países de Europa tuvieron que analizar la leche, analizar la hierba, analizar los alimentos, a ver si estaban contaminados y qué problemas había. Y entonces fue cuando se encontraron con todo el paquete de lo que estaba ocurriendo. Porque los alemanes tenían el tema de las lluvias ácidas y estaban quedándose sin la selva negra. Todo el mundo hablaba de la lluvia ácida, pero como de que los ríos estaban contaminados, vale, pero lo que no se había conciencia es que cuando tú bebías una leche estaba contaminada y que cuando comías una carne estaba contaminada. Y eso fue Chernóbil. Y Chernóbil fue lo que yo creo que cambió todo el panorama. Todos los países europeos tuvieron que analizar las verduras, analizar la leche, analizar las carnes, y fue cuando se dieron cuenta de que todo aquello está intoxicado. Los alemanes habían tenido un problema de las famosas lluvias ácidas, Francia también, pero aquello fue lo que hizo concienciar, un poco en secreto, que estábamos, diríamos, tomando y comiendo sustancias tóxicas por todos los frentes. Y aquello se cayó porque era un problema, no se podía decir que las mujeres no dicen pecho, claro. Lo que se hizo luego fue, posteriormente vimos una serie de medidas medioambientales que fueron ocurriendo, pero aquello fue como muy secreto, ¿no? Pero me enteré muy posteriormente, y además en aquella época histórica, cuando fui analizando, me encontré con una serie de niños con problemas también de malformaciones producidas en la misma época. Posteriormente me enteré que desde el año 65 en adelante fue el mayor momento de toxicidad. Se llegó a decir que en este momento... Perdone, doctor, ¿la relación con Chernóbil? No, Chernóbil nos permitió estudiar lo que estaba ocurriendo. Bien. Meter medios, meter investigadores, es decir, la gente decir, no, hay que tener dinero y saber qué está pasando con las verduras es que tengo decir, que vender. Que gracias a Chernóbil, gracias a Chernóbil todo el mundo se le puso los pelos de punta. Por eso ahora, cuando enviamos una cosa a Alemania, tiene que pasar 200 filtros y que no tenga ningún tóxico y no pise el suelo. Bueno, hay que decir que todo aquello vino a partir de Chernóbil. Pero los que trabajamos en medicina de esto estábamos los últimos de la fiesta. Nosotros no nos enterábamos de nada.
vivíamos en un paraíso, enfermedades normales, medicaciones, y no pasa nada, aquí no pasa nada, ¿no? Pero claro, eso estaba ocurriendo. Teníamos niños con malformaciones, niños enfermedades, y empiezan a llegar algunas estadísticas. Cuando yo acabé la carrera, el cáncer de mama era una mujer cada 2.000. Ahora es una mujer cada 7 o cada 8, y según el gobierno, cada 7. Eso es una barbaridad. Son datos del gobierno de este año, no son míos. Pero es una mujer cada 7 o cada 7. Es más, el último del gobierno ha dado, por ahí apareció una serie de que 1 de cada 3 españoles tendrán cáncer en el futuro. Eso está escrito el otro día en toda la prensa de algún informe del gobierno. El tema del tiroides. Yo cuando estudié el tiroides era una población pequeñísima. Parte importante de las mujeres en este momento tienen afectado el tiroides. El túnel carpiano no existía en mi época. Ahora mucha gente tiene problemas de túnel carpiano. Pero el túnel carpiano es... Es el tejido conectivo, que es también lo que primero se afecta. Pues se afecta la columna vertebral, se afectan los cartílagos y se afecta todos los sistemas tendinosos. Yo tengo mujeres muy jóvenes que se les rompen los tendones. Sobre todo las que hacen fibromialgia, las que tienen síndrome de fatiga crónica, que son los más típicos de intoxicaciones. ¿Y esto usted lo achaca a los disruptores endocrinos? Yo no lo achaco, ya, que en este momento dado una parte importante de la investigación médica moderna y del trabajo que se está haciendo en muchos países, Inglaterra, Francia, Norte de Italia, Alemania y los daneses y los polacos van por ahí. Es decir, que diciendo, señores, el 95% de las enfermedades actuales están producidas por alteraciones medioambientales. ¿El 95%? Sí. Que tenemos la base genética y todo lo demás, pero la medioambiental es el que nos está destrozando. Porque estamos... ¿El 95%? Sí, porque nuestros cuerpos están intoxicados y al estar intoxicados nuestros cuerpos nos defendemos muy mal de todo. Por eso tenemos un aumento enorme de las alergias, aumento enorme del problema del gluten, el problema de las intolerancias, el problema de los deterioros cerebrales tempranos, de las predemencias tempranas, todo el tema de la afectación del sistema nervioso que va desde el Alzheimer, demencias tempranas, niños intoxicados, hiperactividad y todo lo demás, el tema del Asperger. Y si veis en estadística, lo veis que los niños que estaban con un autismo estaban a este nivel y actualmente la curva de subida ha sido así. No es que sea una curva así, es que es una curva espectacular. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que nuestro cuerpo se ha llenado de sustancias lipofílicas, se mete en los espacios grasos, pero todo lo que recubre la neurona es una membrana de grasa. El 70% del cerebro es grasa. Y entonces todo lo que se meta en el espacio en la grasa, que sea lipofílico, llamamos nosotros, es neurotóxico. Y te va a impedir el crecimiento normal de las neuronas, el desarrollo normal del organismo. Para colmo, los disruptores endocrinos se meten, y por eso llaman disruptores endocrinos, ahora le llaman alteradores endocrinos, le han cambiado de nombre. Pero se meten en todo el espacio hormonal y simula una hormona. Por eso hay tan problema importante de infertilidad, problemas de pérdida de espermatozoides, problemas importantes de niñas con reglas precoces. Tenemos niñas con 8 años, yo he visto niñas de 9 años con reglas precoces. Tenemos todo ese tipo de enfermedades producidas por los disruptores endocrinos que están atacando sin parar. Se meten en los receptores endocrinos y simulan. Pues se llaman disruptores endocrinos. Y toda esta patología nueva que estamos viendo es lo que encaja. Y cuando se dice, mira, es que la grasa produce cáncer. No, la grasa, el tener grasa, ser gordo no te va a producir cáncer. El problema es que cuanto más grasas tengas en el cuerpo, más intoxicada está, porque la grasa está intoxicada. Y la grasa es muy difícil de mover. La grasa gris que tenemos en el cuerpo, esa grasa está sucia, está llena de sustancias tóxicas. Cuando empezamos a enviar a Estados Unidos esos trocitos de grasa, nos dieron que teníamos entre 100 y 120 sustancias tóxicas cada uno. Claro, todo correr. Estábamos todos llenos de metales pesados, plomo, arsénico, mercurio. Por eso se quitó a tocorrer la gasolina con plomo, porque si no ya no podemos vivir ninguno. Pero el nivel de intoxicación es brutal. Pero lo que usted está diciendo, por ejemplo, a mí se me ocurre ahora que, pues, ¿qué pensará una embarazada en estos momentos, no? Bueno, las embarazadas cultas en esto están recibiendo una gran información. Casi todas las revistas que hablan de mujer en este momento dado le dicen que toda embarazada tiene que tener una dieta correcta y que además no utilice hasta el microondas. Y además, en este momento dado, los consejos médicos que se da la mayoría de los médicos y a ginecólogos, por un lado les da una dieta muy alcalina, es decir, están dando ya dietas alcalinas, se ha vuelto otra vez a manejar el pH.
y se está evitando que se toma pescados. Te ponen ya no tomar a partir del embarazo pescado. ¿Quién lo dice eso? Pues en los altar, ya en los consejos ginecológicos que se dan en Bilbao, lo he visto dar. Que no tomen, pero ¿serán en Bilbao, en toda España? ¿O? Yo no lo sé, yo digo en mi comunidad. En mi comunidad se dice ya, la mayoría de ellos, que una mujer tiene que tomar omegas. En este momento se da a todas las mujeres ya omega y ácido fólico. Se le dice que lleve una dieta lo más ecológica, natural posible, que elimine totalmente el tabaco, que elimine el alcohol lo mínimo y que además no utilice sustancias, ya digo, de belleza, que tengan sustancias que puedan penetrar por la piel. Y además en el pescado se le dice que no tomar pescados de más de 4 o 5 kilos porque tienen gran cantidad de mercurio y eso afecta al niño en pequeñas cantidades. Estamos hablando de nanopartículas, pero es que una nanopartícula te produce un deterioro brutal. Yeah. Pero eso que usted está contando y que yo no voy a dudar, no se suele oír con esta crudeza. ¿Se están preparando leyes o son cuatro los que denuncian eso, como a usted? Ver, lo denunciamos todos, yo creo, y además yo creo que el nivel de información, nosotros nos abastecemos de informe que lo hacen en los centros de medioambientales, por ejemplo, de la comunidad catalana, que tiene uno muy bueno y que acaba de publicar todo un trabajo maravilloso en la revista de Investigación y Ciencia sobre los fetos y los niños y el tema de los metales pesados y demás sustancias tóxicas. Es decir, que para que publiquen esa revista los catalanes significa que tiene un nivel de trabajo impresionante y unos datos maravillosos. Ya en el año 62, fíjate, 1962, la doctora Carson escribió Primavera Silenciosa. Y en aquel momento dado fue la primera bióloga mundial que dijo, señores, la hemos liado. Hemos lanzado unas sustancias químicas al sistema que no se degradan y que entran en las cadenas humanas y en las cadenas de los animales y que no sabemos el futuro. Lo que sí sabemos es que aumenta la mortandad y además los seres que se contactan con ellas no tienen hijos. Es decir, las cadenas de reproducción se paran. Y eso está escrito en 1962 en Primavera Silenciosa. Ahora ya se ha editado 20 libros y se considera que es la madre de toda la ecología a nivel universal, la doctora Carson, que murió 2 años después de cáncer de mama. Pero ella consiguió, por lo menos, dar la alerta y la primera sustancia que nos encontramos tóxica fue el DDT. Y el DDT no lo hemos podido eliminar, a pesar de que en el año 68, diríamos, se dejó de dar, todavía está en las cadenas humanas. Cuando analizas el pelo de los canarios o de los murcianos o de los gallegos o de los catalanes, te encuentras que todo el mundo tenemos DDT en el cuerpo. ¿En serio? Tenemos. Hay un trabajo de epidemiología de Barcelona, de la Universidad, que se llama Epidemiología, Sustancias Tóxicas de la Población Española, donde dice que el 98% de la población tiene DDT en el cuerpo. Acaban de publicar hace 2 años, y el centro ya digo, de la Universidad de Barcelona. Entonces, fíjate bien, estamos llenos de sustancias que están metidas en las cadenas más importantes, no solamente están metidas en los depósitos de grasa. Piensa que toda la célula nerviosa y todo el cerebro, parte importante es grasa, y entra hasta adentro y nos va produciendo alteraciones tempranas, sobre todo el problema de la memoria, que es lo primero que nos va a llevar, el lóbulo frontal, y que además está metida en las suprarrenales, está metida en el aparato intestinal, porque tú piensas que todo el intestino también es grasa, por eso es de color amarillo. Pero ¿hay consenso en eso? ¿La comunidad científica ha llegado a algún consenso al respecto? A ver, ¿consenso? ¿Se está preparando una ley? Yo qué sé, iniciativas. No, yo no tengo ni idea. Lo que sí digo es que esto no lo hablo yo. En este momento tenemos una gran cantidad de literatura, una gran cantidad de información y diríamos que muchos profesionales de toda Europa y no solamente los que trabajan con alimentos lo saben muy bien. Por eso en este momento no se deja pasar por ninguna frontera alimentos con cualquier nivel de contaminación. Bueno, hemos hablado mucho. Estamos en el País Vasco y toca la hora del amarretaco, me están diciendo. ¿Amarretaco? ¿Qué es eso? Bueno, es una especie de papeo que se hace entre el desayuno y la comida. Pues usted manda. Para coger fuerza. Usted manda. Vamos, usted manda. Oye, pues Xevi Verdaguer nos ve y a mí me manda un mail y me va a decir el todo, ¿eh? Tú dile que yo soy más conservador y que si hay que morir, se muere y mira, hay que dejarnos de líos y que por un poco de chorizo y de queso de Idazaba no va a pasar nada después de la que está cayendo. Ah, tú haces una toma. Aquí tu
tu estudio, Javier. Sí, aquí estudio, oigo música y diríamos que me relajo también. ¿También? Cuando puedo. Bueno, come un poco de queso, ¿no? Toma de queso. Y además este es un queso de aquí, de Idiazabal, que ya sabes que es una calidad increíble, hay que hacer patria. Hay que hacer patria. Está rico. Doctor, antes ha salido el tema del alcoholismo, pero usted tuvo problemas con el alcoholismo aquí en el País Vasco. ¿Por qué? Mira, el alcoholismo aquí, diríamos, es patriotismo. Toda nuestra ¿cómo cultura, que es patriotismo? Sí, pero nuestra cultura está unida al alcohol. Y luego todos los grandes bares, incluso todos los bares de políticos, los bachoques y todos los demás, hicieron el alcohol, digamos, lo que conjunta todo el tejido social. Entonces, en ponerte a hablar del alcohol como un productor de enfermedades y empezar a dar cifras de lo que estaba ocurriendo, porque claro, todo el mundo bebe y se siente muy orgulloso, pero nadie sabe que detrás de un bebedor hay una familia, hay una mujer, hay unos hijos, hay un trabajo y hay una sociedad, ¿no? Y cuando ese alcoholismo afectaba entonces a un 30% más o menos de la población trabajadora de forma grave y arruinaba, porque además el alcohol tiene un problema no solamente de enfermedad, sino que encima tiene un costo económico importante en la economía familiar, ¿no? Pues aquello era como mal visto, ¿no? Decía, no se puede hablar del alcohol, el alcohol no es para tanto. Cuando el problema viene muy atrás, ya en el siglo XIX a finales, incluso la Diputación Vasca había hecho cartillas, las cartillas de las cajas de ahorros, la primera página hablaba de los problemas del alcoholismo, estoy hablando en 1910-1911, es decir, que aquí el tema del alcohol ha sido muy importante, porque se ha consumido mucho, porque ha estado unido mucho a nuestra forma de vida, porque todo lo hacemos con alcohol, y porque además se consumió tipos de alcoholes, el chiquiterismo es una forma de beber alcohol muy degradante, porque está el chiquiterismo, tomar chiquitos antes de comer, el estómago vacío como se tomaba antes, y luego entró el Cuba Libre, las bebidas, y bueno, el alcoholismo es un problema gravísimo. Era la principal enfermedad, diríamos, de ingreso en los sanatorios psiquiátricos y la segunda enfermedad de ingreso en general, con hepatopatías y problemas gástricos y todo. Y además digo, bueno, este es un tema, el alcoholismo es una enfermedad muy grave, porque afecta a todo el organismo, es decir, que cuando trabajas con el alcohólico es como trabajar con un libro de medicina interna. Todas las enfermedades tienen el alcohólico, tiene un problema hepático, tiene problemas neurológicos, tiene problemas cerebrales, tiene problemas de conducta y luego además con una versión social increíble. Afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta a la sociedad, afecta al medio de trabajo, afecta al transporte, es decir, que el alcoholismo es una enfermedad que digamos que es como una epidemia que afecta a todo, ¿no? Y bueno, me puse a trabajar con alcoholismo y entonces dije en un momento dado, no podemos trabajar con el alcoholismo, con el enfermo alcohólico y lo vuelves al mismo medio que le ha generado el alcoholismo, tenemos que trabajar en el medio. Entonces fue cuando puse los consultorios, el primer consultorio lo puse en los medios, es decir, en vez de que el enfermo viniese al psiquiátrico, lo que hicimos fue adelantarnos y trabajar a nivel ambulatorio. El primer ambulatorio lo puse en Bilbao y posteriormente fundé los módulos de ciencia psicosocial. Un médico psiquiatra conversado en alcoholismo, un asistente social, una psicóloga y una enfermera para trabajar en el medio con todo lo que era la familia y el enfermo alcohólico. ¿Y quién se opuso a eso? Bueno, en aquel momento dado me dejaron. Aquello funcionó muy bien. Entonces llegó un momento en que se reúne un día la Asociación de Empresarios de Bares y dicen, bueno, o se cargan a Dr. Espíri para la campaña de alcoholismo o nosotros nos convertimos en un partido político y así no pagamos impuestos como no pagan los bachoquis ni los bares del pueblo ni los demás, ¿no? Y a partir de ese momento ya empezaba el tema de las drogas a coger fuerza. Y entonces se consideró que el tema del alcoholismo era tabú, que ya no se hablase del tema del alcohol, que solamente se hablase del tema de la heroína. Entonces nos dejaban hablar solamente del tema de la heroína, nada del tema del alcohol, y el tema del hachís se había cogido como militancia de izquierda. El consumo de hachís es libre, el consumo de hachís es lo que los jóvenes necesitan, lo que quieren, vamos a hacer que el hachís sea lo más libre posible, y todo el mundo se va al hachís, ¿no? Y entonces diríamos que encima la izquierda política apoya el consumo de hachís. En aquel fregado nosotros nos encontramos que estábamos trabajando con personas que se estaban deteriorando con el consumo de alcohol y de drogas. Para nosotros lo que veíamos son enfermos. Es como si les hablas de velocidad de coches al equipo de cirugía de Aranda de Duero, que está todo el día viendo accidentes graves, ¿no? Es decir, ustedes no veían ideologías aquí. Aquí no, nosotros veíamos enfermos aumentando en grandes cantidades. Y así empezó el tema del hachís. Yo estaba en el psiquiátrico. Había visto esquizofrénicos toda la vida, psicosis por todos lados, y empiezan a llegar jóvenes sin parar, con unas
características diferentes. Eran jóvenes que habían sido expansivos, vida familiar, cultos, muchos de ellos tocaban instrumentos musicales, hacían una actividad social muy importante y vienen con unos cuadros psicóticos gravísimos, muy rápidos. ¿Pero por consumo de...? Por consumo de hachís. ¿De hachís? Sí, hachís era lo único que había. Claro, nosotros no sabíamos que era consumo de hachís, sabíamos que el hachís tenía que ver en medio, pero pensamos, ¿estará el alcohol, la anfetamina? ¿Pero por qué lo asocia a la izquierda cuando, durante la dictadura, si yo porque no recuerdo... el movimiento, porque el hachís lo mete como una de las partes de la libertad. Ya hemos quitado la mili, ahora vamos a dejar el consumo de hachís. Pero, entonces eso es post-dictadura, ya en democracia. Ya en democracia. Porque en dictadura, si yo no recuerdo mal, en dictadura, la izquierda se oponía a... Sí, pero luego fue a posterior el voto juvenil. Votaba con el hachís, igual que votaba la eliminación de la mili, y entonces nos dejaron parados. Y la derecha tampoco se metió en el tema del hachís. No quería nadie que perder un voto juvenil. Y fue callado. Yo he estado como representante del País Vasco en el... en drogodependencias a nivel del Estado, un montón de reuniones, y el tema del hachís era tabú y el tema del alcohol era tabú. Solo se podía hablar de heroína, que fue cuando dejé de ir, porque claro, oiga, aquí tenemos un problema de heroína, pero tenemos un montón de problemas. Y el tema del hachís fue, empezaron a llegar al psiquiátrico jóvenes con cuadros diferentes. Y tuve dos cosas muy curiosas. Por un lado, en un congreso me encuentro con Gabriel Najas, que es un egipcio, que el hombre trabajaba en investigación de anestésicos cerebrales. Y me dice, yo soy de Egipto, conozco el tema del hachís, y meter en el cerebro humano de un adolescente una sustancia grasa de ese calibre va a producir graves destrozos. Eso porque yo trabajo con anestésicos que son todos liposolubles, luego sé lo que estoy diciendo. Y meter en un cerebro joven una sustancia de ese calibre que tarda tanto tiempo en metabolizar va a producir graves problemas. Eso fue el bueno de Gabriel Najas, que luego le escribió un libro posterior. Y luego, casualidad, me encuentro un día paseando por Vitoria con mi mujer, a mí me gusta meter el morro en todos los sitios, y me compro unos cuantos libros porque me encuentro un libro por allí que se llama, que es nada menos... Este casi es un incunable. Pues es Psicología Patológica de 1902, que es el manual más importante de la psiquiatría francesa, que dice en dos tomos. Aquí están, cualquiera de mis compañeros mayores conoce los nombres, esto lo dirigió Pierre Marie, y estaba el famoso Beterev, Clouston, Lugaro, Mañán y de Jerin. Del 1902. 1902. ¿Y qué dice? Y entonces allí me encuentro, al mirar el segundo tomo, me encuentro un montón de páginas escritas sobre, en psiquiatría comparada, sobre la folie hachichic y la demencia hachichic. Y lo que allí pone es exactamente lo que yo estoy viendo. ¿Qué es hachichic? Hachichic es hachís, solo que en francés queda más fino. Decir folie hachichic queda mucho más fino que decir locura por grifa, pero para entenderlo. Entonces se llama la folie hachichic y la demencia hachichic. Y aquí te pone entrada por locura hachichic en el asilo del Cairo en los últimos 10 años y ves cómo van entrando. Esto es decir, ya en el 1902, ¿eh? No, esto estamos hablando en 1897. 1897. Pero el cuadro que describen es el mismo que yo veo en el psiquiátrico. Y entonces... ¿Y usted qué descubre? Y entonces escribo, entonces en el año... Esto lo llevo a una serie de congresos. Situación actual del problema del cannabis, psicosis canábica, diagnóstico y tratamiento. Esto es suyo. Sí. De 1978. Uh-huh. Me hice una edición cuando ya estaba en el gobierno vasco para difundirla y entregarla por toda España. ¿Y qué descubre? ¿Qué descubre? Descubro los cuadros producidos por hachís, que además todos tenían el muermo, el síndrome hiporquinético, el síndrome pequinético, la catatonía, es decir, los cuadros de los chavales. Piensa que el hachís es una sustancia estupefaciente, y la palabra estupefaciente es lo mismo que estupefacto y estúpido. Es decir, lo que hace es una lentificación del lóbulo frontal, y por eso produce una lentificación del lóbulo frontal. Y entonces, por eso es una droga estupefaciente, igual que la heroína es una droga narcótica. ¿Pero hay evidencia científica que produce este daño? Es decir, ¿hay imágenes cerebrales? Sí, hay... yo tengo, pero quiero decir que en este momento tú... ¿Usted tiene? A ver. Yo tengo imágenes, pero en este momento dado tú entras en cualquier ordenador y tienes cientos de trabajos. El más importante que acaban de hacer los americanos hace tiempo, y especialmente los de Valdecilla. Mira, los de Valdecilla Santander también han hecho unos trabajos impresionantes, donde los jóvenes que consumen hachís desde los 16 años, al llegar a los 21, tienen pérdidas del 20 al 25% de nivel cognitivo, que les va a permitir, a nivel del lóbulo frontal, que les va a permitir ser más en la vida. Es decir, que todo el proceso de aprendizaje del lóbulo frontal se deteriora con el hachís. Entonces usted, doctor, cuando sabe de un adolescente, pongamos 14 años, sí. De 14 a 18,
que a la semana se fuma dos canutos o cigarrillos de María o lo que sea, como se llame. ¿Usted considera que esta persona va a tener problemas? Está de riesgo. Nosotros ya no hablamos de hachís, hablamos ya de una forma global y te hablamos de alcohol. Por este momento nuestros adolescentes consumen alcohol, consumen hachís, consumen anfetas. ¿Lo del botellón? También consumen botellón. Es decir, que ya no estamos hablando, esto estamos hablando de época histórica, que todavía veníamos del 78, del mundo hippie, de Woodstock y todo aquello. Es decir, venimos, ahora lo que tenemos es un proceso autodestructivo rápido de jóvenes de fin de semana, por medio de botellón, por medio de drogas, que empieza entre los 15 años y que afecta al 35% de la población juvenil española, cifras del gobierno español de este año. Uno de cada tres jóvenes, en este momento, según el gobierno, diríamos que tiene una conducta destructiva por alcohol, drogas el fin de semana. Y según usted, este uno de cada tres va a tener problemas... No, ya los tiene. Ya los tiene. Ya los tiene. De aprendizaje. Tiene un problema de aprendizaje, un problema de conducta, un problema de desarrollo cerebral, y si encima todo el fin de semana se pasa dormido en vez de estar viendo la vida, pues se le ha perdido la juventud. ¿Y cómo es que existen todos estos clubes de cannabis y mira, y yo te voy a contar lo más gordo. Hace unos años nos llama el Colegio de Médicos... ¿En Estados Unidos votan y aprueban el uso de marihuana? Y en otros no, y en otros no. Yo he estado, hay zonas donde está totalmente prohibido y vas a la cárcel por una plantación. Hasta ya, pero años, el consumo de la marihuana parece que hoy sea lo mismo que tomarse sí, una Coca-Cola, ¿no? Ya sea, pero que no hay todavía medidas preventivas fuertes sobre el tema. A pesar de que el Plan Nacional de Drogas lo dice y lo decimos todos, es decir, que tenemos una casuística importante y además hay un movimiento internacional sobre salvar el cerebro de los jóvenes. Es decir, el problema no está en consistir en que consuma o no consuma. Si un chaval consume algo de vez en cuando, vale. Yo lo que tengo que intentar es que la población juvenil, que ha disminuido, porque como verás en las cifras del año 88, en Europa no tenemos niños, que los pocos que tengamos lleven a adultos en buenas condiciones. En Europa no tenemos niños. Desde el año 88. El deterioro del cerebro. ¿Quiere que le diga una cosa, doctor? He venido a verle al País Vasco porque yo sabía y sé que usted es una eminencia en el análisis de los aminoácidos. Sí. Y no hemos hablado para nada de los aminoácidos. Bueno, entraremos entonces en ello cuando sea. Pues pero la... vamos a tener que continuar si usted tiene tiempo y me deja. Por mí, mucho me ha gustado. Porque para hemos que... consumido el tiempo ya y creo que con creces del primer... retrato, vamos a tener que hacer el segundo, si le parece bien. Pues lo intentaremos y a ver si conseguimos hablar de los aminoácidos. Lo que pasa es que pues, yo vivo todos los días, cada vez que me llega a mí a la consulta un joven que a los 21 o 22 años, pudiendo ser una persona con unas posibilidades enormes, saber que ese chico está liquidado, es un drama que lo vivo todos los días. Lo llevo, ¿liquidado por qué? Porque ha perdido el lóbulo frontal. ¿Por el consumo de alcohol, por el consumo y, alcohol cannabis? Y de cannabis? Y por, ¿así? Así es. ¿Así de claro? Así de claro. ¿Y cuál es su método, entonces, con este chico? Con este chico, de entrada intentamos limpiarle y convencerle de que hay que limpiarle. ¿Limpiarle? Limpiarle, lo de siempre. Siempre ahora la medicina nueva es limpiar, hay que limpiar. Lo que decimos podar, eliminar todos los tóxicos, nutrir, recuperar la función de las neuronas y que puedan recuperarse del organismo, poner al sol el tiempo suficiente para que ese cerebro y cuerpo se recupere, que son 2 años, y luego gestionar las crisis, gestionar todo a nivel de ayuda psicológica, a nivel de enfrentamiento, para que esa persona pueda seguir adelante y ser una persona útil. Me quedo con esto y continuamos. ¿Tiene tiempo? ¿Tiene una hora más? Pues tenemos una hora más. ¿Comemos un poco antes? Sí, porque si no nos echan del pueblo. Bien. Bueno, doctor, este es su... su lugar secreto, sí. De descompresión. De descompresión y de gestión. Aquí vengo a resetear el cerebro. Sí. De vez en cuando lo que conviene es venir a un paisaje, sentarnos y contemplar, sin más. Millones de neuronas, millones de circuitos se vuelven a recuperar. Es lo que llaman los japoneses volver al bosque, volver a la naturaleza, que lo hacen como tratamiento, ¿no? La embarazada para mí es el tema más importante, porque el niño se va a alimentar de ella. Y el niño va a coger todos los nutrientes que tiene ella y va a coger todos los tóxicos que tiene ella. Luego, una persona que vive en una ciudad que esté en contacto de contaminación tiene que desintoxicarse antes y llevar una buena dieta de limpieza, un buen aporte de,
de fosfolípidos y un buen aporte de nutrientes y minerales, porque es lo que va a necesitar el cerebro del niño para funcionar. El 80% de las depresiones son por agotamiento cerebral. La persona no duerme, tiene muchos problemas, hace mal gestión de crisis, está hiperactivada constantemente en muchas cosas, se olvida alimentarse, desayuna mal y de repente el cerebro se encuentra que una parte importante de todo el proceso de regulación del cerebro y de homeostasis falla. Todas las proteínas del organismo es la suma de aminoácidos. Entonces, el aminoácido es esencial en la dieta. Tan esencial que 10 aminoácidos que si no los comemos no desarrollamos la vida. A nosotros los médicos nos entrena en los últimos años, nos ha entrenado la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica te entrena para vender. Y entonces nadie te va a dar un curso sobre el pH. ¿Pero no te entrena para curar? No, te entrena para vender. No tiene nada que ver el vender con el curar.